El proyecto cultural Cuba en mi mochila del movimiento juvenil martiano llega en gira de verano a la comunidad El Dátil de Bayamo para continuar fomentando valores patrióticos a través del arte. Es un proyecto que patrocina la Unión de Jóvenes Comunistas, donde el artista principal es un cantante, un artista comunitario que tenemos en nuestro territorio, que es el Teniente Rey, en el cual él organiza una presentación para los niños y para los habitantes de las comunidades rurales fundamentalmente, donde se organiza una actividad político-cultural en el marco de las actividades del verano y en la jornada por la conmemoración del 94 aniversario del natalicio del comandante en jefe y el Día Mundial de la Juventud. Más de 100 presentaciones durante la etapa estival y esta vez en homenaje a la rica historia que atesora el octavo mes del año, los comunitarios del Dátil fueron privilegiados con las interpretaciones del protagonista principal del proyecto. El arte está precisamente para eso, para ser llegado a quienes realmente lo necesitan. Y creo que esta gente maravillosa necesitan del arte, necesitan de que todos los artistas cerremos filas y a veces lo que pensemos que conocemos Cuba de una punta a la otra, sepamos que un poquito más acá o más allá de la carretera central, de la autopista nacional, vive gente también, gente que también necesita de consumir el arte en toda su dimensión. La llegada del arte cubano granmense a zonas rurales es bien agradecido por los lugareños. Este barrio y muchos más necesitamos este tipo de actividad. La pasé muy bien con Teniente. Estaba muy bien, me preguntaron eso de la mochila, lo que llevaba adentro y me divertí mucho. Cantamos, aplaudimos, recitamos poemas de Martí. La pasé bien, me divertí mucho. Homenajear el Día Mundial de la Juventud y el cumpleaños 94 del líder histórico de la Revolución, Fidel Castro Ruz, constituyeron motivaciones especiales en esta 119 presentación del proyecto. Elena Lienz, en directo.